Yo creo que todos estáis esperando en casa, casi adivinando lo que va a suceder hoy. Si en semanas anteriores Eider nos regalaba esos estilismos para la Nochebuena, ¿qué falta hoy? Pues esos estilismos para fin de año, Eider. Estilismos para Nochevieja, ¿cómo no? Un vestido largo, hermoso para una mujer, un traje, bueno, también los vimos en Nochebuena, pero un traje de etiqueta con una pajarita, con una corbata, eso no puede faltar. Bueno, yo creo que nos están dando ganas hasta nosotras prepararnos y para la fiesta, pero nosotros vamos a tener que esperar, que nos quedan unos días, pero eso sí, si alguno no lo tiene claro, no lo ha hecho todavía, no lo ha pensado bien, ojo, no se muevan del sofá, porque aquí van a aprender muchísimas cosas y van a ver, pues, lo mejor de lo mejor, lo tengo claro. Van a ver peluquería, van a ver maquillaje y luego Moise y Boutique Amanda. Bueno, pues ya ven lo que nos tiene Eider preparado. Nosotros nos lo vamos a currar, como siempre lo digo, bien, para que ustedes lo disfruten en casa. Eider, yo creo que ni hablamos más, nos vamos corriendo. Empezamos. Estamos en el estudio de Mary Kay. También contamos hoy con la presencia ahí de Mister España. Le tenemos aquí, Giovanni. Tengo que volver a agradecer la colaboración, el querer colaborar de nuevo con este espacio. Y bueno, también tenemos a Vicky, que ya está trabajando sobre esa materia prima que ya él trae desde su casa. Hay que ver, Vicky, qué fácil es trabajar cuando se tiene un modelo así, ¿no? Lo pido todos los días. Bueno, ella se lo pide todos los días, Eider. Yo no sé si tú vas a conseguirle tener aquí cada vez que presentes estos, pues, looks que vamos a realizar. Sí, como te decía antes, el tema central del programa de hoy es un estilismo para fin de año. Giovanni lucirá varios looks, siempre con la misma temática de Moise. Y Andrea, que la veremos ahora en un ratito, esa belleza palmera, al igual que Giovanni, lucirá unos vestidos elegantísimos, preciosos, de lujo, de Boutique Amanda. Bueno, pues yo creo que ya en casa están deseando verles preparaditos, listos. Vamos a dejarle un fijito de tranquilidad a Vicky, que aunque ya hay buena materia prima, ya también tiene que hacer su trabajo. Y Eider, yo creo que no vamos a añadir aquí nada más. Nada, vamos simplemente a ver el trabajo de Vicky. Hemos visto peluquería también. Pero bueno, esperar que estén preparaditos para irnos a vestir. Bueno, pues ustedes no se muevan, pues nosotros vamos a esperar, pero ustedes no van a esperar absolutamente nada. Lo van a ver todo al momento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de empezar el maquillaje es preparar su piel, por eso voy a hacerle una pequeña limpieza, hidratarle bien la piel. Las cejas son importantes para este maquillaje y, bueno, para cualquier maquillaje hoy en día, porque es lo que da la expresión a su mirada y en este caso, bueno, ya veréis qué bien realzadas van a quedar. Seguidamente le maquillamos los ojos, como es un maquillaje de fiesta, vamos a hacérselo muy intenso. Vamos a utilizar, como siempre, un maquillaje con ojo ahumado y un delineado ancho, un ojo de gato, pero vamos a incorporarle
para que darle ese toque festivo, en este caso un tono verde metalizado que bueno, va a realzar mucho su mirada. Los labios van a estar también muy intensos, siguiendo las tendencias de esta temporada. Ojos y labios van a la vez realzados. Ya estamos en Moise, le hemos conocido en programas anteriores. Ya veo que tienes la ropa preparada aquí. Bueno, vamos rapidito como debe ser para que ustedes no se nos duerman ahí en casa. Rapidito porque es muy sencillo. Es muy sencillo vestir a Giovanni, por supuesto, pero es muy sencillo vestir a un hombre para fin de año, por ejemplo. Simplemente he querido elegir tres looks diferentes entre sí, aunque parezca que aunque lleven una americana y un pantalón sean similares, pero no. He apostado por marcas italianas y marcas españolas en este caso, siempre llevando una camisa básica en blanco, porque lo considero básico como bien he comentado. Bueno, pues tengo que decir que los tres tienen en común que son unos trajes ceñidos, un corte muy moderno, que es el que se está llevando ahora. Uno de ellos, como puedes ver, es una apuesta por el azul marino. Sé que los hombres siempre apuestan por el negro para fin de año, pues bueno, he querido apostar con un traje azul marino, dándole un toque de color con los tirantes y con una corbata espectacular. Luego pasamos al corte italiano, dándole un toque especial con una corbata estrecha, recordando a los años 70. A mí me encantan las corbatas estrechas, un gris eléctrico precioso, y luego, como no podía faltar, el traje negro básico, pero a la vez muy elegante, dándole como el toque navideño el color rojo en la pajarita. Bueno, ya tienen esos tres looks que vamos a ver puestos en este momento a Giovanni, y bueno, que cualquiera se los puede venir a poner aquí en Moise, y si no tienen el trajito elegido, corran, que esto se acaba. ¿Nos vamos corriendo ya al probador? Vamos, venga, vamos.
Hemos disfrutado de Giovanni, pero también hemos disfrutado de estos magníficos trajes que han elegido aquí en Moises para él. Sí, como te decía antes, han sido tres looks estupendos, maravillosos. Él los luce como nadie lo hace en esta isla. Y nada, simplemente despedirnos y feliz Navidad, ¿no? Lo que se suele decir. Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes, felices Carnavales, lo que ustedes quieran, eso sí, que sean siempre felices. Claro que sí. Como ya habéis visto, estamos con Andrea, ella tiene un magnífico vestido, pero ustedes dirán, ¿pero dónde están? Eider, no nos has dicho nada. Tenemos aquí a la propietaria de esta tienda y yo quiero saber que nos cuentes un poquito, me tiene un poco despistada a mí también. Estamos en Amanda Boutique, una boutique estupenda, una boutique maravillosa, con vestidos, como hemos podido ver, vuelvo a repetir, maravillosos. Sí que es cierto que muchas veces lo comento con Amanda, que no solamente se limita a tener gama de fiesta, sino que una ropa casual, súper moderna, me encanta. Y bueno, comentar que se ha cambiado a la Dr. Fleming, antes estaba en la calle Real, ¿cierto? Uh-huh, así es. Ahora está en la Dr. Fleming y que tenemos que aprovechar lo que tenemos aquí en Los Llanos. Desde luego que sí, tienes unos trajes magníficos, los hemos visto aquí colgados, pero ahora mismo los vemos en el cuerpo de Andrea. Y bueno, yo supongo que nos querrás contar un poquito qué vestido lleva ella, qué estilo lleva. Claro, sí. Yo creo que entre la asesora y tú lo vais a explicar genial. Muy bien. Pues bueno, Andrea lleva un vestido muy sencillo, de lentejuelas, parisino, y un vestido que viene genial ahora mismo para estas Navidades. Pues es un vestido que es de un corte muy sencillo, como podemos ver, pero que viste mucho. Es muy elegante y si ya se da la vuelta, podemos ver que tiene un corte un poquito pronunciado y nada más. Sí, un corte en V, tanto en la espalda como por delante, un escote en V, pero un escote en V sencillo, ¿vale? Sin atrever a enseñar demasiado, pero como tú bien sabes, muchas veces en la sencillez está la elegancia. Entonces, nada, simplemente completar, Andrea, este look con los zapatos de Carolina Box y un clutch de Boutique Amanda. Bueno, yo estoy segura que muchos estarán pensando, yo me lo pido para este fin de año. Vas a tener aquí mucha gente buscando el vestido, Amanda, o sea que ya prepárate para lo que viene. Bueno, prepárense ustedes porque este es el primero y nosotros vamos a seguir. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas y yo lo siento porque este segundo vestido es magnífico, es especial. No sé si para el tercero nos van a sorprender tanto, pero Eider, yo no sé con cuál quedarme de los dos. Y espera que todavía faltan otros dos, así que no creo que por ahora puedas elegir. He querido elegir este vestido, bueno, ahora nos explicará Amanda un poquito mejor, pero he querido elegir este vestido porque es muy sencillo, pero a la vez, con el corte tan espectacular que tiene, recoge la cintura de la modelo, en este caso, de una manera maravillosa. Vemos cómo los pliegues que tiene más el escote en V, pues hace una figura reloj de arena espectacular.
Amanda, cuando lo veíamos en el vestido, yo es que no soy una experta en esto, yo decía, pues sí, está bonito, pero la verdad que me ha sorprendido al final. Yo supongo que te pasará muchísimo con los clientes. Sí, muchas veces se sorprenden de ver el artículo colgado en una percha y puesto después. Da un cambio tremendo y siempre favorecen mucho los vestidos de aquí. La verdad que aquí podemos ver un vestido muy sencillo, un color precioso, un brillo muy poquito brillo y nada, muy elegante. Se los decía yo, no se van a levantar de ahí hasta que esto no finalice. Aider, ¿seguimos mejorando? Seguimos mejorando y yo estoy cada vez más desesperada porque a cada cual me gusta más. Y eso que no hemos visto todo lo que tiene en la tienda. Pero qué decir de este vestido, aparte de quién es, que lo va a decir Amanda, es un vestido espectacular, ese cuello a lo Leticia, si me lo podéis permitir. Es un vestido clásico. Pero precioso, aparte que le queda muy bien, es una apuesta segura. El invertir en un vestido como estos es una apuesta segura. Amanda, porque no solo buscas vestidos bonitos, sino esos vestidos que además marcan tendencia, estilo y calidad. Sí, eso es lo importante, ¿no? Precio-calidad. Ahora mismo tiene un vestido puesto de un diseñador muy conocido, de Oscar de la Renta. Creo que se puede apreciar que es de un diseñador muy bueno. Y nada, no hay nada más que hablar porque solamente mirando el vestido se puede apreciar todo. Bueno, aquí estamos todas decidiendo que nos vamos a ir a fin de año y si no nos vamos a buscar una boda, una fiesta donde ponernos todos porque ninguno puede decir, pues este no me gusta, me gustan todos. Yo ya estoy diciendo, vamos, ¿y el siguiente cómo será? Pues a mí no sé por qué me da que va a ser el que nos va a dejar con la boca abierta. Bueno, pues aguanten ustedes un segundo que ella se cambia enseguida y se lo vamos a mostrar. Sin palabras y eso es difícil callarme a mí. Eider, pues he conseguido callarte, pero ¿quién no se queda sin palabras con un vestido así? Un vestido que sí que es cierto que nos sirve para fin de año, pero para una boda, para un evento súper importante, es un vestido con el que no vas a pasar desapercibida, que sabiéndolo llevar, que es muy importante y cosa que siempre comento, que hay que saber llevar, que hay que confiar en la ropa que llevamos puesta, porque así pisamos diferente, ¿vale? Volver a comentar los zapatos que también acompañan y completan este look. Y bueno, paso la palabra a Amanda para que nos comente un poquito más del vestido. Bueno, Amanda, cuéntanos qué maravilloso vestido tiene Andrea puesto y yo después te voy a hacer una pregunta porque la verdad es que no sé cómo lo haces, pero será después. Bueno, ¿yo qué voy a decir? Este es uno de mis preferidos. Preferidos son todos, pero siempre queda alguno más especial. Lo tiene todo, acompaña la manga larga, la pedrería y por supuesto la espalda. Tiene una espalda espectacular que está muy bien pronunciada. No es algo vulgar, sino muy sencillo, pero muy elegante. ¿Y qué decir? A mí me tiene enamorada. Bueno, a ti te tiene enamorada. Yo lo que quiero preguntarte es, ¿tú cómo lo haces? Con tanto vestido bonito en la tienda, ¿te los quieres poner todos? ¿Tú te apuntas a todas las fiestas en este valle, vamos, y en el otro lado de la isla? Porque con tanto vestido que sepan, que todo lo que estamos viendo aquí no es lo que hay en la tienda, que hay muchísimo más. Muchísimo más. También tengo ropa más casual, más informal, pero la verdad, mis preferidos son los vestidos de fiesta, te lo tengo que reconocer. Y nada, yo todos no me los puedo poner. La verdad, tengo el armario lleno, pero obviamente de todos o casi todos míos. Pero nada más, recalcar un poco lo del tema de los vestidos, que a mí me tienen muy enamorada y es algo que vendo muy, muy, muy satisfecha conmigo, ¿sabes? Porque me encanta venderlos, que la gente se vaya contenta y que cuando vayan a un evento
se queden enamorados de todo lo que lleven puesto. Intento vestirlas, los zapatos sí, es verdad que todavía no, pero tengo también complementos, bolsos, bolsos joya, zarcillos y todo. A mí me gustaría que recordases exactamente dónde está la tienda ahora, pues para aquellas personas que antes te buscaban en la calle Real, sepan que ahora estás en otro lugar. Sí, estamos en la avenida Dr. Fleming, número 3, y nada, aquí los esperamos. Bueno, Ider, yo te voy a pasar la palabra porque yo estoy aquí, habla que habla, y dije que eso, que me había quedado sin palabras, pero tú sabes que yo enseguida arranco. No, una cosa muy importante que ha dicho Amanda, que no ha dicho Amanda en este caso, es los precios. Sí que es cierto que no vamos a ir nombrando el precio de cada vestido que hemos visto aquí, pero yo sí invito a las personas, a mujeres, que pasen por aquí y vean con sus propios ojos los precios que tiene Amanda en su boutique. Se van a quedar sorprendidos. Yo fui la primera que me quedé sorprendida en el momento que descubrí la boutique de Amanda en la calle Real. Y por eso invito y animo a todas aquellas personas que quieran descubrir a ella, que quieran descubrir la tienda y que descubran sus precios. Bueno, pues los maridos, que no se asusten más en casa, que estos vestidos se pueden comprar. Lo acaba de decir Aider, que suele pasar eso, que están ahí, cariño, es muy bonito, cariño, pero vete a saber cuánto vale. No, vale lo justo y necesario para que se lo puedan llevar todos a casa. Hay mucho tipo de precios. Siempre el precio acompaña la calidad del vestido, eso es muy importante. Pero no obstante, no porque un vestido sea más económico significa que sea malo. Aquí tenemos el que anteriormente ha pasado, que es el de Oscar de la Renta. Está a muy buen precio. Son vestidos exclusivos que, pues, están a muy buen precio. Bueno, vestidos exclusivos para una noche exclusiva, Eider. Que es lo que hemos intentado hacer hoy. Para la última noche del año. Y yo creo que la vida es corta y hay que aprovecharla siempre en su justa medida, pero hay que aprovecharla. De vez en cuando nos tenemos que dar algún caprichito y lucirnos bien, estar cómodos, pasarlo en familia, en amigos, como sea. Pero esa noche es especial. Bueno, la noche es corta, el tiempo en televisión es corto. Nosotros no lo hemos pasado hoy. Damián va a sufrir cuando edite esto. Yo, Damián, no sufras, pásate unos minutos, no pasa nada, ustedes lo van a estar viendo en casa, esto es así, no se preocupen. Y como la noche es corta, nos vamos a tener que ir porque el tiempo en televisión es corto también. ¿Qué hacemos tú y yo? Pues ahora que ustedes no nos van a ver, nos vamos a probar estos maravillosos vestidos, que nosotros también tenemos que elegir algo para fin de año. ¿Ustedes qué se piensan, que nos íbamos a quedar sin nada? No, no me voy a ir de aquí sin ponérmelo. O sea que también es hora de cortar, que esto ya no se puede ver. Amanda, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir y por hacerme esta publicidad. Muchísimas gracias. Aquí los espero, ¿eh? Bueno, Eider, nosotros nos vamos ya, pero por probador. Nos vamos. Simplemente agradecer a todo el mundo que me sigue y darles un beso enorme y un abrazo enorme y desearles unas felices Navidades y un feliz Año Nuevo. Dale las gracias a Eider Tejedor por haberme elegido a mí para sacar uno de sus vídeos. Y nada, los espero aquí a todos. Bueno, pues ya saben, ellos les desean feliz Año Nuevo, que los esperan aquí a todos. Y yo ya no me espero más. Damián, corta, nos vamos a publicidad. Volvemos en el programa y yo me voy a probar un vestido.
yo creo que muchos son los que ya han reconocido el lugar. Estamos en turísticamente hablando, estamos en el santuario de Nuestra Señora de las Nieves y tengo a Víctor al lado. Yo sé que lo estoy haciendo un poco así, un lío. ¿Dónde estamos? ¿En qué espacio estamos? Bueno, Víctor está hoy aquí porque de turismo queremos hablar con él, porque Víctor, yo creo que desconocemos la capacidad turística que tiene el arte flamenco en nuestra isla. Bueno, ya no solo el arte flamenco, sino en general el turismo de tipo religioso, ¿no? Que es una variable que también se contempla a menudo y que quizás la Isla de La Palma no ha sabido no ha podido o no se ha dado cuenta de la importancia que tiene sin duda el turismo religioso. Simplemente en el ámbito festivo, por ejemplo, y vinculado también, por supuesto, al mundo religioso, contamos con celebraciones tan, tan emblemáticas como, por ejemplo, la Bajada de la Virgen, ¿no? O también la Navidad. Hay que tener en cuenta que la Isla de La Palma es una de las pocas en Canarias que reúne tantas diferencias tipológicas, por ejemplo, de grupos rondallísticos navideños, ¿no? Está la rondalla propiamente dicha de cuerda, que es más contemporánea, y luego tenemos los grupos de castañuelas y tambores, que de hecho aquí en concreto en Las Nieves, pues tanto las misas de luz como especialmente el día de Navidad, Reyes, se celebra o puede contemplarse la interpretación, digamos, de la Navidad palmera más antigua, ¿no? Desde la Navidad, que quizás es un poco más humilde, pasando por la Bajada de la Virgen, que es pues bastante más grandiosa y una fiesta pues mucho más amplia, con un programa también más rico en espectáculos, etcétera, en el ámbito también religioso, y no solo religioso, la herencia flamenca en la Isla de La Palma ha sido fundamental. Hay que tener en cuenta que junto con los castellanos de origen andaluz, que son los que nos dejan las hablas y los que nos dejan también buena parte de nuestra idiosincrasia cultural, los portugueses en segundo lugar, y quizás en tercer lugar habría que situar desde luego dentro de los grupos venidos de Europa a la colonia flamenca, ¿no? La colonia flamenca además fue muy importante en la Isla de La Palma porque en general estuvo muy vinculada, en general, o prácticamente su mayoría, si no la totalidad, al mundo del comercio, ¿no? Además de ser comerciantes, como por ejemplo familias como la de los Vandevalles, que tienen ese origen, fundada además por don Luis Vandevalle el Viejo, ese importantísimo dinastía que además tiene la curiosidad de que su solar fundacional en la Isla de La Palma se sigue todavía en la misma familia. Yo no sé cuántas familias habrá en la península y en general en Europa que lleven 5 siglos en el mismo sitio. O sea, eso es un poco insólito, ¿no? Desde luego aquí en Canarias no hay muchos ejemplos que puedan dar cuenta de esa singularidad, ¿no? Y bueno, ahí ya entroncamos con la Casa Vandevalle, que se encuentra en la calle Virgen de la Luz de Santa Cruz de La Palma, en el ámbito del convento dominico de San Miguel de las Victorias, muy vinculado también con el mundo flamenco, por encontrarse allí precisamente la capilla de los Vandevalle, la capilla dedicada a Santo Tomás de Aquino y que hace una exaltación a la Eucaristía en una época muy convulsa en Europa, que es el momento en que tiene lugar el cisma de Inglaterra y cuando se produce la división radical entre la Iglesia Católica, comienza a redenominarse Iglesia Cristiana Católica a partir de ese entonces, con respecto a la protestante. Y precisamente los flamencos existía un prejuicio sobre el hecho de que los flamencos tenían tacha o podían ser sospechosos de ser protestantes. De ahí que tantos flamencos llegados a la Isla de La Palma o con ese origen flamenco hicieran hincapié en demostrar su catolicismo mediante precisamente fundaciones religiosas y donaciones de piezas, ¿no? A mí me gustaría preguntarte porque me dice, en esos momentos gente que llegaba a la Isla de La Palma, ahora sigue llegando mucha gente, siguen llegando muchos turistas. Yo estoy segura que en ocasiones, porque tú te paseas mucho por la zona de Santa Cruz, eres de aquí, vives aquí y te gusta visitar pues ese arte, esos lugares ricos de los que tú te nutres.
preguntan, miran, saben a lo mejor lo que tienen enfrente. ¿Crees que podríamos aprovechar de mejor manera todavía esas rutas flamencas, de ese arte flamenco? Porque yo sé que tú has hecho alguna y me gustaría que nos contases cómo es la experiencia con el turista, con la gente de aquí. Bueno, nosotros cuando la hicimos en el 2013, con ocasión de cumplirse el quinto centenario de la llegada y de la compra de las famosas haciendas de Argual y Tazacorte, pues ya con de Monteverde, pues hicimos una, bueno, en realidad estaba destinada al público palmero, ¿no? Porque, y era en español únicamente. Y la verdad que tuvo bastante buena acogida en cualquier caso. Y bueno, nosotros además, hombre, por supuesto, primó o tenía una relevancia especial el ámbito religioso, porque la huella flamenca que nos queda hoy en día está concentrada en los templos, en su mayor parte, porque en la mayor parte de ellos es donde se conserva ese arte que ha llegado y que contamos en la actualidad, ¿no? Y que puede ser visible, y cuando haces una ruta tampoco puedes hablar, o sea, tienes que hacer cosas tangibles, no puedes estar hablando de cosas que no se ven, ¿no? También lo puedes hacer, pero es más complejo a la hora de atender, ¿no? Estás hablando de algo, quieres verlo. Pero bueno, nosotros también incorporamos ahí otras cuestiones, digamos, laicas, o por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo la toponimia, ¿no? Santa Cruz de la Palma en concreto cuenta con algunas huellas toponímicas importantes desde el punto de vista de flamenco, ¿no? Está la calle Vandevalle, por ejemplo, que fue instituida o nombrada como tal, se llamaba la antigua calle del Pósito, y originalmente, y se le puso esa denominación porque don Luis Vandevalle abrió un pósito destinado a los pobres, pues pagado con su propio dinero, uh-huh. Y que auxiliaba también y que servía como complemento al pósito público de granos. Hay que recordar que el pósito era un lugar, un granero, ¿no?, donde se guardaba el excedente del grano para obtener la semilla para la próxima cosecha, como también para en momentos de cierta carestía y hambruna, como por ejemplo la década de los años 60 de 1500, hubo una hambruna muy, muy, muy fuerte, y fue a raíz de ese momento cuando se funda ese segundo pósito en Santa Cruz de la Palma a cargo de Luis Vandevalle. Bueno, un poco para honrar esa memoria de esa personalidad, además fue un hombre muy vinculado también al Hospital de Dolores, y bueno, estuvo metido en 20.000 fregados, por ejemplo, él fue además muy, fue un personaje, bueno, se le puso a la calle sobre todo por esta cuestión de benefactor que tuvo con la ciudad, ¿no? Pero luego también tiene ámbitos muy interesantes. Por ejemplo, cuando se habló en ese momento, en esa parte de la calle Vandevalle, se habló también de su papel fundamental como especie de intermediario entre otros comerciantes establecidos en Flandes, y digamos que Vandevalle servía de intermediario con, por ejemplo, con el Consejo de la Isla de La Palma o con otros comerciantes y con otros palmeros, ya no solo flamencos, sino de otro origen, que pretendían o que querían piezas de flamenca. Por ejemplo, el reloj, el famoso reloj que se colocó, el primer reloj que tuvo la torre de la Iglesia del Salvador, era de origen flamenco, y fueron varios flamencos los que, en este caso, Anne Vantrille, quien propició y quien sirvió de intermediario para adquirir ese nuevo reloj, y se trajo de hecho al relojero también de Flandes para que lo instalara, etcétera, etcétera. O sea que hubo un intercambio muy importante, y en el caso de Luis Vandevalle fue también destacable el hecho de que prácticamente el primer documento que conocemos de español, de donde se refleje la enseñanza del español a extranjeros, es precisamente a unos trabajadores de la empresa que tenía Luis Vandevalle, que tiene una compañía comercial con otros flamencos, y mandan a uno de esos jóvenes de Flandes para que aprendan el español aquí, lo ponen con cargo a Luis Vandevalle, y él es el que le busca al maestro para que le enseñe a hablar español y a escribir correctamente y todo eso, porque llegaba mucha documentación a Flandes, claro, en castellano, ¿no?, o en español, y no entendían. Entonces, o sea, hasta el ámbito lingüístico, digamos, internacional, más hoy universidades como Santander, que tienen su ciclo todos los veranos de enseñanza de español para extranjeros, que además es
pionera y muy importante en toda España, bueno, pues aquí tuvimos nosotros nuestro pequeño núcleo también de pues profesores. No sabemos quién fue el profesor, pero bueno, sí se da constancia y además dice eso, que aprenda bien la gramática y toda esa cosa. Yo quiero, Víctor, también seguir aprendiendo hoy aquí de ti, de ese libro abierto, como digo yo, que es Víctor. Cuando yo me siento con él, me cuenta tantas historias que hasta yo misma me sorprendo de la riqueza de esta isla en el siglo XVI. Víctor, pero si me tuvieses que enseñar el arte flamenco aquí donde estamos, en este santuario, ¿qué me enseñarías? Muchísimas cosas supongo que hay dentro que ver, ¿no? Bueno, por lo menos de entrada tres piezas escultóricas que yo creo que son, además, una en concreta o un grupo en concreto, que es el del Calvario y quizás el emblema, ¿no? Quizás, diría yo, del arte flamenco, tanto en este santuario como en general en la isla, ¿no? Pues vamos dentro porque yo creo que la gente se merece disfrutarlo igual que nosotros y ya nos explicarás alguna cosita de cada una de ellas. Bueno, tengo que decir que es un lujo. Empezamos esta pequeña ruta para que ustedes se den cuenta de la importancia de este arte y las posibilidades que tiene turísticamente en esta isla de La Palma. Víctor, hemos empezado por aquí. Tú decides contarme lo que quieras de las imágenes que tenemos detrás. Bueno, en primer lugar hay que destacar que estamos ante un grupo de cuerpo entero, de piezas de tamaño natural, que bueno, tienen una importancia primordial dentro del ámbito del arte flamenco a nivel internacional, precisamente porque en los países de origen, a raíz de tantas guerras, empezando por la guerra de Flandes contra España, en la época, pues ya desde con conflictos de la época desde Carlos V, prácticamente desde el origen de la unión del Sacro Imperio Romano Germánico con España, pues se produce una distorsión y un conflicto que va a acabar con la disolución de la división de los Países Bajos en los países septentrionales, que son los que se van a vincular al mundo protestante o a la religión protestante, y la zona sur o Países Bajos Meridionales, que es donde va a seguir todavía esa huella católica. Bueno, de buena parte de esos países meridionales va a llegar piezas como estas, ¿no? Originalmente el Cristo venía solo y fue en la década de los años 70 de este siglo cuando se trajeron desde la Ermita del Planto, que era su primitiva ubicación, tanto el San Juan como la imagen de la Virgen de los Dolores, ¿no? Con lo cual ya los tenemos reunidos en un grupo un poco falso, entre comillas, porque se supone que no fueron concebidos para estar juntos los tres, pero bueno, en cualquier caso es el conjunto pues más destacado de calvarios de origen flamenco, desde luego ya no solo que tengamos en España, sino desde luego también, vuelvo a repetirte, a nivel europeo, ¿no? Es decir, es una pieza o es un grupo de primer orden, ¿no? Además, el Cristo es curioso porque además los Cristos flamencos en la isla de La Palma tienen nombres propios, ¿no? Este se conoce con el nombre del Cristo del Amparo. Tenía su fiesta también, aparte de en Semana Santa, salía también en las fiestas que se le hacían en septiembre, con ocasión de las fiestas del Cristo o de la exaltación de la Santa Cruz. Y luego también el Cristo de los Mulatos, que es el que se encuentra en la Iglesia del Salvador, que también es un Cristo a tamaño natural, también muy vinculado con la Semana Santa en Santa Cruz de La Palma y muy vinculado además con un sector, es curioso, ¿no? Porque una pieza hoy le damos esa importancia pues desde artística y por supuesto con un valor económico importante, pues que tuviese en manos de la parte más baja de la sociedad, que eran precisamente los mulatos, esclavos, etcétera. Se llamaba el Cristo de los Mulatos precisamente porque era la cofradía, una de las cofradías que llevaban del Santo Cristo que estaba pues integrada en su mayor parte por esclavos, moriscos, etcétera, ¿no? Es decir, gente lo más bajo del estrato social, por así decirlo, ¿no? Sorprende mucho que imágenes como esta de tantísimo valor se hayan conservado en esta isla de La Palma en estas condiciones y que sin embargo hayan desaparecido prácticamente de sus países de origen. Bueno, en muchas guerras, ¿no? Hay que hablar que en toda esa zona ha habido muchas guerras, luego en Europa pues ha habido
desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en fin, conflictos internos también entre distintos países, es decir, que han sido zonas muy arrasadas, ¿no? Y el arte, lamentablemente, ha estado siempre en las miras de muchos conflictos bélicos, ¿no? Como estamos viendo también en la actualidad en las zonas orientales, ¿no? Cómo se atacan los iconos de otras religiones, incluso en museos, ¿no? Es una cosa un poco insólita, pero bueno, forma parte de la historia. Más grave han sido las desapariciones que hemos tenido, por ejemplo, en esta isla, ya no solo de arte flamenco, sino de arte en general, sin guerras. O sea, eso yo creo que es todavía más grave, porque bueno, todavía una guerra tiene una cierta justificación de alguna forma. No la tiene, pero digamos que es más fácil de entender, por así decirlo, por lo menos para mí lo es. Y desde luego que se destruye arte porque ya no siga la moda y normalmente por desconocimiento, pues eso ya es algo desde luego bastante más grave, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tenemos sin duda este grupo que además procesiona en la Semana Santa y puede ser visto pues los Viernes Santos, ¿no? Y es bueno, además un calvario que sale de día, ¿no? De las pocas procesiones que tenemos en horario diurno en la Semana Santa de esta ciudad, y bueno, sin duda merece ser vista, además en este entorno tan emblemático y tan mariano, ¿no? Que estamos, más acostumbrados a verlo vinculado al mundo de mariano, de la Virgen de las Nieves, y que sin embargo en Semana Santa tiene también un grandísimo protagonismo. Tenemos una pieza también que no debería estar aquí, por así decirlo, o que no fue originalmente concebida para estar en el santuario. Es un San Miguel combatiendo al demonio. Es una iconografía soberanamente conocida en la isla de La Palma, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista civil, puesto que San Miguel, como todo el mundo sabe, se encuentra tanto en el original escudo de la isla de La Palma, que es el que hoy ostenta el ayuntamiento de capitalino, y al crearse también los cabildos insulares a partir de 1913, pues se adopta también como imagen iconográfica del escudo insular de la Corporación Insular del Cabildo, ¿no? Y bueno, fue donada por un piloto de la carrera indiana, que de nombre Miguel, de nombre de pilas, por tanto San Miguel era su patrono particular, digamos, y fue donada para ser colocada en la iglesia de la antigua iglesia conventual de la Inmaculada Concepción, lo que hoy conocemos como iglesia de San Francisco, y fue colocada presidió el retablo de la capilla de la Veracruz, ¿no? Y bueno, es un San Miguel que también fue traído aquí al santuario en el siglo XX y que sin duda viene a engrosar el nivel artístico que hay aquí dentro reunido, ¿no? Porque yo creo que quizás el santuario, bueno, en general cualquier iglesia palmera tiene un patrimonio extraordinario, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Víctor, porque claro, estamos hablando de un patrimonio extraordinario, de una riqueza, de unas imágenes que comentabas hace un momentito, no, ni siquiera en sus lugares de orígenes se conserva como se conserva aquí, pero hay historiadores, gente como tú, gente apasionada de este mundo, que la demanda, ¿viene el turista ya con esa información? Hombre, la verdad es que el tema del arte flamenco está muy estudiado, fue de hecho prácticamente estudiado casi en solitario, por así decirlo, junto con algún otro historiador también puntual, pero especialmente por la profesora Constanza Negrín Delgado, ¿no? Que lamentablemente pues falleció, pero antes de fallecer, por fortuna, nos dejó un legado de estudios en distintos tipos de catálogos, trabajos en revistas especializadas, etcétera, donde además ella insistió mucho en esa contextualización del arte flamenco, es decir, el arte flamenco es producto de una cultura y de un grupo colonial, muy vinculado al mundo del comercio y además que en muchos casos ese arte flamenco, en este caso no, porque este piloto de la carrera indiana era palmero de mucho tiempo, o sea, de raíz palmera, pero esos primeros flamencos, muchos compraron estas obras y las donaban y hacían fundaciones religiosas por una cuestión de un prejuicio, ¿no? Eso es curioso, que algo, una censura, por así decirlo, o un problema,
haya generado lo que hoy es una riqueza. Es decir, que digamos que hay un contexto negativo, por así decirlo, y que ellos le dieron la vuelta y que hoy en día pues contamos con todo este patrimonio, ¿no? Nosotros tenemos que darle la vuelta. Una vez más, no les vamos a enseñar todo lo que hay en esta este santuario de la Virgen de las Nieves, porque lo que queremos es que vengan a visitarlo, que curiosen un poquito más y que se informen de todo lo que Víctor está contando. Pero hoy tenemos esa gran riqueza que la podemos transmitir al turismo. Nos tenemos que sentir los orgullosos, los palmeros, de lo que podemos disfrutar aquí y de lo que podemos mostrar a los demás. Bueno, por supuesto, nosotros nos hemos centrado un poco en la parte artística y de tipo religioso, pero también hay que hablar de las haciendas, ¿no? Si nos queda todavía restos, no toda completa conservada, pero sí piezas sueltas de la antigua hacienda de Argual y Tazacorte, tanto en la zona de Argual como en la hacienda de abajo o de Tazacorte, del llano de Tazacorte, ¿no? También tenemos parte de ese patrimonio agrícola o industrial o empresarial que nos ha quedado con algunas piezas arquitectónicas reformadas en siglos posteriores y todo, pero bueno, pero han quedado y sabemos además también la situación, el emplazamiento de cada uno de las piezas del pues tanto del molino como de la zona de prensas, en la zona donde habitaban el mayordomo de la hacienda, donde habitaban los señores. Eran además haciendas que contaban con ermita propia para poder dar culto a todos los trabajadores que tenía la hacienda, con lo cual, bueno, pues habla también un poco de ese poderío que tuvieron en concreto pues Giacomo de Monteverde y sus sucesores, ¿no? Desde el punto de vista también incluso etnográfico, los flamencos junto con los portugueses nos dejaron ese rasgo que caracteriza al palmero y que lo distingue del resto de las islas, o que muchas personas coinciden en afirmar que hay un rasgo distintivo entre los palmeros que nos distingue del resto de las islas, para no decirlo de manera tajante, pero bueno, en cualquier caso, ese rasgo que se reconoce, que es la exquisitez del palmero, por supuesto, en el trabajo, por ejemplo, artesanal del textil, los bordados, la manera que hay de trabajar el bordado, el hecho de que todavía se siga conservando, por ejemplo, la seda, la manera que se sigue tejiendo seda, aunque no sea una con telas de brocados ni nada, son telas muy sencillas en líneas rectas, pero bueno, aún así, desde luego, habla de una cierta exquisitez, por así decirlo, que tiene el palmero. Bueno, pues esa exquisitez que tiene el palmero se supone o se le presupone una herencia, buena parte de esa herencia de los flamencos, ¿no? Y también el gusto también por la artesanía fina nos viene también de los portugueses, que eran además grandes artesanos ya desde el siglo XVI, como demuestran los testimonios de muchos viajeros. Además, es curioso porque no es una cosa que dijeran los palmeros de sí mismos, sino que lo decían personas que venían de fuera, con lo cual no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros. Pues mira, me está gustando esa frase, eso lo decían la gente que venía de fuera. Yo lo que quiero es que la gente que viene ahora de fuera disfrute de esta isla que me has descubierto así de repente, como si fuese un museo vivo, un museo lleno de historia, un museo lleno de recuerdos y de particularidades que solo se encuentran aquí. Víctor, yo creo que deberíamos animar a la gente a que amase nuestra cultura, nuestra riqueza, y que bueno, fuera los turistas cuando vengan a la isla sean pues acogidos por el conocimiento que tú les puedes dar o que cualquiera de nosotros podamos dar si aprendemos un poquito más. Más rutas, Víctor, más arte en flamenco, más lugares donde asistir, más cosas que puedan visitar y hacer los turistas cuando vienen a la isla de La Palma. Eso es lo que queríamos demostrarles hoy aquí, que tenemos más de lo que a veces creemos. Y yo creo, Víctor, que les debes dar un mensaje a la gente que está en casa para que entiendan que el turismo se puede ver sin ser sol y playa, que hay muchas cosas más. Bueno, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el mundo del libro nos llega también, o una buena parte de los libros impresos que nos llegaron en el siglo XVI, vienen a través de los flamencos, es decir, que digamos que fue una colonia muy importante desde el punto de vista cultural, ¿no? Porque tuvo una proyección más allá de simplemente un objeto de arte cualquiera, ¿no? Y de ámbito religioso. Y desde
desde luego animar a la gente a que siga instruyéndose. Quizás de todos los capítulos que tenemos en nuestra historia, este, vuelvo a repetir, es uno de los más y mejor estudiados, mejor documentados, y prácticamente todas las piezas están notablemente documentadas. Se sabe incluso estilísticamente a qué escuela puede pertenecer. Se han incluso encontrado, ha hecho análisis comparativos con otras piezas que hay en otros lugares que están tal vez un poco mejor documentados, que se sabe quién fue su autor o el taller al que, de donde procede, etcétera, ¿no? Y luego la amplitud que tuvo la colonia flamenca desde el punto de vista cultural, ¿no? Eso quizás es algo, y además una especie, una cultura de alto standing, por así decirlo, ¿no? Es decir, una cultura elevada, y eso se proyecta en el tipo de piezas que llegan, que son casi todas de una extraordinaria calidad, de distintas además puntos de los antiguos Países Bajos, sobre todo de los Países Bajos meridionales. Amberes es quizás la gran ciudad exportadora de obras de arte, ¿no? Algunas incluso con la marca de los gremios de Amberes, que son unas manitas así unidas, ¿no? Bueno, y que se han descubierto en algunas piezas, como por ejemplo la Santana Triple de la Iglesia de San Francisco. Pero en cualquier caso, estamos ante un patrimonio muy tangible, en primer lugar, diría yo, en segundo lugar, muy estudiado, y que tiene también ámbitos, no solo en el ámbito religioso o de las culturas más de tipo religioso, sino también nos ha dejado huella en la toponimia, por ejemplo. El famoso vendaval que encontramos en Garafía, que tuvimos también en Santa Cruz de la Palma, en la actual calle Pintor Francisco Concesión, es una versión castellanizada del apellido Vandevalle, castellanizado, ¿no? Es decir, que lo escribían como lo oían a los propios flamencos pronunciar, ¿no? Es como una transcripción fonética o algo así al castellano de lo que ellos interpretaban que decían, ¿no? Bueno, pues es interesante también cómo ha quedado, por ejemplo, Garafía no tiene arte flamenco así importante, pero sí tiene esa huella toponímica, porque los Vandevalle tuvieron haciendas y tuvieron tierras por esas zonas del norte de la isla, ¿no? O sea, que cualquier municipio tiene algo flamenco que aportar, ¿no? Bueno, pues cualquier municipio tiene algo flamenco que aportar, y este arte tiene mucho que aportar al turismo en la isla de La Palma. Llevan, él es un libro abierto, podríamos estar aquí horas y horas hablando con él, pero el tiempo en televisión, Víctor, es así, sabes que es muy cruel, además, que nos tenemos que ir, pero quedémonos con esa sensación de que el turismo en nuestra isla está garantizado con la riqueza que tenemos, y lo que nos ha contado hoy Víctor aquí es otra parte de la riqueza de los palmeros y las palmeras. Víctor, nos tenemos que ir. Muchas gracias, como siempre, por hacer esta mini ruta. Yo me voy a quedar ahora con él aquí, terminándola de hacer, pero acérquense, disfruten y créanselo. Tenemos capacidad para que el turista venga y se sienta feliz en nuestra isla. Pues sí, estamos en ese espacio de las bodegas noroeste, en ese espacio de los vinos Veganorte, esos vinos que nos han dado tanta alegría a lo largo de este año. Estamos ya en la semana de Navidad, estoy segura que muchos son los que van a disfrutar con estos vinos estas magníficas fiestas. Me estoy enredando un poquito porque tengo un pequeño gato que, si el cámara lo quiere grabar, anda muy pendiente del cable y no sé si me dejará hacer esta presentación. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues porque también la Junta y los trabajadores de esta bodega se han reunido para disfrutar de una comida navideña. ¿Y quién van a ser los invitados en este caso? Pues nosotros y todos ustedes. Así que disfruten de esta familia, de las bodegas Noroeste. We'll be right back.
ya estamos dentro, ellos están disfrutando de la comida, nosotros vamos a disfrutar también. Le doy las gracias por invitarnos a formar parte de esta comida navideña. Casimiro es el artífice de lo que vamos a comer hoy aquí y lo tenemos liado. Yo no sé, Casimiro, si podré sacarte 3 segundos para que me cuentes. Bueno, ¿qué? ¿Después? ¿Cómo que después? Es que estamos un poco liados. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Escaldando el gofio? Escaldando gofio. ¿Pero tú crees que se lo van a comer todo? Yo creo que sí. Mira para ahí, yo creo que sí se lo van a comer. Yo creo que se lo van a comer todo. Pero vamos a ver, ¿cuántos potajitos canarios has hecho tú para que esté tan rico como está este? Creo que varios. Bueno, vamos a ver cómo escalda Casimiro el gofio un momentito. Ahí va a ser la cámara la indiscreta, ¿eh? O sea que Casimiro, tú hazlo bien, Bueno, no nos atiende, yo lo entiendo. Porque esto es peor que vender el vino, ¿no? Esto es escaldando gofio hervido. Porque normalmente la gente escalda el gofio con el caldo caliente, le echan el gofio y lo escaldan. Yo no. Yo mantengo el fuego y escaldo el gofio hervido. Porque hace menos daño. Cuanto más hervido está, menos daño hace, menos pesado. Bueno, pues por lo menos no nos va a sentar pesada la comida hoy, nos va a sentar de maravilla. Y es que entre el gofio de Casimiro y los vinos Vega Norte, que ya están puestos en la mesa, ¿ustedes qué pueden pensar? No lo vamos a pasar genial. O sea que al cámara le digo que suelte la cámara, vamos a comer y luego hablaremos con todos ellos, que seguro ya estarán más alegres. Hemos disfrutado de la comida, algunos han salido a disfrutar del bonito día que tenemos hoy. Y bueno, por aquí hay parte de la junta de estas bodegas. Y yo, como ninguno quería hablar, yo digo, pues nada, a traición. Alguno me tendrá que contar algo, va a ser un poco complicado para el cámara. Evaristo se nos ríe ya por aquí. Pues Evaristo, te va a tocar. Yo le voy a pedir al cámara que se dé la vuelta a este lado y te tenemos de frente. Estamos ya prácticamente en plena Navidad, quedan muy poquitos días y a mí me gustaría que seas tú, Evaristo, pues que nos mandases un mensajito a la gente que está en casa. Yo supongo que lo que querrás es que en esta Nochebuena, este fin de año, estas fiestas tan especiales, no falte un Vega Norte en la mesa. Hombre, por supuesto que no falte el Vega Norte. Y sobre todo ahora vamos a sacar los vinos nuevos, que los vayan catando ya y les vayan... Porque me van preparando con los buenos sabores. Ay, esos vinos nuevos que hemos estado viendo hace muy pocos días, cómo se recogía esa uva, cómo se llevaba a las bodegas, cómo el equipo trabajaba, cómo Serafín está ahí muy pendiente de que todo salga como debe salir. Yo supongo que son para ustedes momentos siempre de preocupación, de tensión, de que las cosas salgan bien. Sí. Esto es un equipo y empieza desde el viticultor hasta el enólogo, el técnico de campo, todos somos un equipo, entonces tiene que funcionar todo, porque si no, no salen la calidad de vinos que tienen que salir. Yo tengo que decir que la calidad de vinos es buenísima, ustedes temporada tras temporada nos lo han demostrado, pero sobre todo tengo que hablar del valor humano, de la calidad de las personas que componen esta bodega desde... el agricultor, desde el viticultor que está en la tierra hasta el presidente que lo tenemos hoy aquí. Sí, bueno, también hace su labor también. Claro que es importantísima, ¿no? Bueno, pues sí, se hace la labor importante, sí. Porque si no hay dirección el arriba, el que no hay dirección, pues tampoco... Si el coche no tiene dirección, no camina. Es decir, que va para todos lados. Pues si el coche... Ponemos nuestro granito de arena... A ver si funciona. Hasta ahora llevamos 15 años y va funcionando. Yo tengo que decir que han puesto unos buenos granos de arena porque funciona de maravilla. Yo no sé si quieres felicitar a la gente que está en casa. Pues sí, deseándole unas felices Pascuas a todo el personal que se decide por consumir nuestros vinos y deseándole lo mejor posible, salud, dinero... Sobre todo salud y después ya. Y dinerito para que compren esa botella, hombre. Que si no el vino no se vende, que lo digo yo.
si no hay dinero, no hay vinito en la mesa. Y vinito, que aquí tengo a alguien que me huye hace un ratito y dice, vamos a ver, yo vengo aquí porque pertenezco o formo parte de esta junta y Ángeles me está acosando un poco. Él no quería hablar, pero yo quiero hablar prácticamente con todos hoy que están aquí. Juan Manuel, yo supongo que como... Eres una atrevida, ¿eh? Sí. Eres una atrevida. La verdad que sí, ya no me van a invitar más, ¿no? No, yo creo que no. Porque venimos un grupo de amigos a celebrar un día, a celebrar la pre-Navidad y con una buena comida que nos invita Casimiro. Y tú vienes un poco también a los postres a poner tu granito de arena para que esto salga a la calle, ¿no? Ay, es que nos gusta sacar a la calle todo, pero sobre todo nos gusta sacar las buenas cosas, aquello que hacéis vosotros. Tú también estás muy relacionado al mundo del vino, a esta zona de la isla, y me imagino que tú también desde... En este caso, no como consejero, sino como componente de la Junta, querrás mandar un mensaje navideño a la gente que nos está viendo. Pues sí, pues aprovechando esta oportunidad, yo creo que también he sido parte de esta familia, todavía me siento muy ligado a la bodega y, por supuesto, desearle a todos los viticultores que forman todas las bodegas noroeste de La Palma, a todos los técnicos, los trabajadores y, por supuesto, a todos los consumidores, que son los más importantes, los consumidores del vino Vega Norte en la isla de La Palma, desearles una feliz fiesta y que, por supuesto, tanto en Navidad como en fin de año, celebren en la familia con una copita de vino Vega Norte. Bueno, pues con una copita, compren ustedes unas cuantas botellas, señores, que mucho hay que celebrar, eso sí. Consuman con responsabilidad, con la misma responsabilidad. El señor se me rueda para allá, pero yo puedo subir sobre la mesa y usted no me haga caminar hasta allá. ¿Cómo se llama el caballero? Yo no tengo nombre. No tiene nombre, bueno, pero sí sabe beber un buen vino y por eso está aquí disfrutando. Yo soy un consumidor, por eso me han invitado aquí. Como buen consumidor, me han invitado. Bueno, pero es importante que algún consumidor también esté hoy en esta mesa. Sí, yo creo que sí. Yo no quiero agobiarle mucho. Yo lo que quiero es que mande ese mensaje a la gente que está en casa. Yo tengo que decir que para mí las bodegas noroeste, la gente de las bodegas, se ha convertido en parte de mi familia. Ya son personas que quiero, que conozco, que aprecio. Pero yo me imagino que también como consumidor, también a los restos de consumidores, ustedes pues apreciarán porque saben elegir algo bueno. Bueno, aparte de consumidor, también formo parte de la familia de la... Pero bueno, sí, aquí lo que se trata es de desear a todos los consumidores, como todos los que formamos parte de esta empresa, como se puede decir, que desear una feliz fiesta, próspero año nuevo y a ver si el año que viene mejor. Yo creo que va a mejorar, no sé por qué. ¿Usted cree que esto sigue, que esta familia, esta empresa, estos vinos de las bodegas noroeste van a seguir funcionando igual o mejor? Yo pienso que como toda familia que se precie tendrá que seguir creciendo. Hasta ahora han estado creciendo en cantidad y en calidad y claro, habrá que ir también buscando la manera de que se vaya creciendo en las ventas y desearles a todos que sigan confiando en nosotros. Y en los técnicos que tenemos, los técnicos de campo, los enólogos que hacen el vino y toda la gente que depende de la bodega. Y espero que siga creciendo, sí. Claro que va a seguir creciendo. Y es que desde, yo lo vuelvo a decir, les hemos escogido cariño. Yo ya vengo aquí y me siento como en casa. Caballero, usted se siente como en casa porque usted sí que está en su casa, ¿o no? Así es. Así es, estamos como en casa, sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted ligado al vino, a la bodega? Bueno, 15 años. ¿15 años ahora ha visto muchos cambios aquí? Bastantes cambios. O sea, hemos empezado de hacer grandes vinos, hacer vinos, vamos, yo diría que no sé cómo Serafín lo va a hacer para mejorarlo. La verdad que sí, cada vez mejor, cada vez mejor. A mí me gustaría pues que usted nos dejase aquí un mensajito para toda la gente que nos está viendo, para la gente que está disfrutando estos momentos tan agradables en familia con estas fiestas, para que no se olviden de que este vino Vega Norte no debe faltar en ninguna mesa. Pues así es, yo desearles felices fiestas y feliz año para todos y a consumir.
La canción es Vega Norte. Ay, yo iba a puntualizar. Vega Norte, claro, claro. Por descontado. Como debe ser. Yo les voy a dejar por aquí reunidos. Yo no sé si el caballero del fondo me quiere decir algo. Me dice que no. Está ahí calladito, pero caballero, feliz Navidad. Sí me lo va a decir, ¿no? Eso sí, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos, que es lo que toca, felicitar y disfrutar de estas Navidades. Sí, Damián, me voy a enredar con el cable, esta vez no va a ser el gatito, esta vez voy a ser yo, la vamos a liar un poco, porque claro, hay alguien que me cuesta muchísimo hablar con ella cada vez que llegamos a las bodegas, y es Aleida. Aleida está siempre allí, detrás de ese ordenador, dispuesta a que las cosas no fallen, a que todo esté como debe ser, pero hoy, Aleida, hoy no estás detrás del ordenador. Hoy me pilla. Hoy te pillo. Pero yo te voy a pillar para algo bonito, para felicitar a la gente. Claro que sí. Hombre, mi mensaje para todos es desear unas felices fiestas en compañía de toda la familia, de amigos, compañeros. Y qué menos, con una copa de Vega Norte. Que tenemos muchos vinos para elegir. La verdad que sí, hay para el gusto del consumidor y de los más exquisitos también, ¿eh? Claro que sí. ¿Nadie me puede decir que no puede disfrutar de un Vega Norte? No, tenemos una gama muy amplia para elegir, nada menos que 9 vinos. O sea que no hay nadie que pueda decir este vino no me gusta o porque tiene donde elegir, son 9. Bueno, 9 magníficos vinos que hemos ido desgranando y desvelando y disfrutando a lo largo de estos magazines, de estas temporadas, y yo tengo que volver a agradecer la oportunidad que me dan. Tengo al artífice de la comida. Antes me decía, ahora no puedo. Ahora sí puede. Ya, bueno, ya está, ya se terminó y ahora nada, una tertulia aquí con todo. Y espero que les haya gustado. Yo creo que sí, porque al principio se lo comieron, ¿no? Bueno, eres tú un poco el malvado de esta reunión, del que invita año tras año a disfrutar de esta comida, Casimiro. Sí, sí, siempre nos reunimos aquí y espero de seguirlo haciendo, ¿no?, en el futuro. Yo supongo que querrás dejar un mensaje para la gente, para esos consumidores, para esos clientes que durante el año son fieles a los vinos Vega Norte. ¿Qué les quieres contar? Pues sí, la verdad es que a todos los clientes, a todos los consumidores del vino, unas felices Navidades. Y nada, que sigan gastándolo igual que lo han estado gastando hasta ahora. Y nada, todo yo creo que va súper bien, ¿no? Bueno, va súper bien y mi estómago quedó súper genial. He comido de maravilla. Cuando piense comerme un cocido te voy a llamar. ¿Sí? Y me lo como aquí. ¿Me invita? Sí, sí. Bueno, no, yo traigo quiera, el vino, ¿eh? Cuando quiera, cuando quiera. Así lo compramos, sí, sí. Y colaboramos con la bodega. Me voy a ir al fondo porque yo les decía hace un momento. Bueno, hace un momento no, hace una semana para ustedes. Para mí un momento. No voy a contar a dónde voy. Lo van a tener que ver la siguiente semana. Y es que a algunos le has pillado la comida de Navidad. Esto fue preparadito, lo tenías claro, ellos comen en Navidad por estas fechas y yo voy a estar allí. Bueno, no tenía preparado, pero afortunadamente surgió. Surgió. Afortunadamente surgió y lo hemos pasado genial, ¿no? Lo hemos pasado genial y todavía lo que queda, lógicamente. Yo me gusta. Quedando vino, queda alegría. Por supuesto, y creo que en la bodega quedan unas cuantas botellas, ¿eh? No tantas, pero bueno, alguna queda, creo, ¿eh? Para terminar la noche seguro que sí. Aproximadamente. Más o menos. A mí me gustaría, ya que estás aquí, aprovechar y que, bueno, si quieres felicitar tú también a la gente de la Isla de La Palma, a la gente que, bueno, gracias a ti, gracias a esa máquina que has instalado hoy, vamos a tomar todavía un vino con más tranquilidad y seguridad. Sí, lógicamente. Pues oye, es un honor felicitar a la gente de La Palma, a esta isla que me gusta tanto, pero bueno, no tengo el privilegio de estar todo el tiempo que me gustaría estar. Entonces, bueno, felicito desde aquí la Navidad y el Año Nuevo a todo el mundo. Y, por supuesto, antes decían que se bebieran una copa de Vega Norte, a ser posible una botella, que menos, ¿no? Y bueno, que el Año Nuevo se descorche una botella de Vega Norte, aparte del mítico espumoso de todos los años, ¿no? Bueno, pues ya ven, una botellita. Felicita a la gente allá en tu tierra también, ¿eh?, que tenemos muchísimo cariño, aunque lo están pasando peor que nosotros, que tienen que tener un frío. Sí, seguro que sí tienen frío, pero bueno,
Pero bueno, felicidades también, lógicamente, para todo el mundo de la tierra, del frío, de las dos estaciones, la de invierno y la del tren. Bueno, tú le dices que las próximas Navidades ya saben dónde pueden venir a pasarlas cálidamente. Bueno, que no vengan demasiados, que igual no entramos. Yo creo que me voy a despedir con Serafín, con el etnólogo de la bodega, entre otras cosas porque tú vas a ser el culpable de que la gente se lo vaya a pasar también este año disfrutando de un buen vino. Bueno, yo no, mi objetivo será ese, pero no, o seré la parte más visible, pero es la unión de muchos esfuerzos la que hacen que lo que intentemos al fin y al cabo dar con el vino es placer al tomarlo, y dentro de eso pues seguir felicitar a toda la gente y prometerles que van a sentir un poquito más de placer para el año siguiente. Bueno, pues ya está adelantando que el año que viene más y mejor, y yo les digo a ustedes, la próxima semana en este espacio, más y mejor. Ahora vamos a seguir disfrutando ustedes en el programa, y si no han comprado un Vega Norte para estas Navidades, pues muchos están tardando, disfrútenlo. ¡Feliz Navidad! Arrancamos hoy esta trastienda del carnaval en Argual, donde hoy se han reunido en este salón de ensayo dos de las comparsas. Veremos después algunas más, pero ellas son las Inicios, las Cacao. Cacao es el que tengo yo porque no sé cuáles son una y cuáles son otra, pero lo vamos a averiguar
muy pronto. ¿Quién no tiene cacao? Son ellas, porque lo han hecho genial en este baile que han ensayado. En 3 minutitos para nosotros, siempre lo decimos, aquí en la Trastienda del Carnaval no vamos a desvelar nada. Van a tener que venir a la fiesta, a los Llanos de Aridane, a disfrutar de los carnavales, pues ya dentro de muy poco, a pesar de que sí, algunos estarán diciendo, pero Ángeles, que estamos con el turrón, pues yo lo sé. Pero bueno, es una manera de alegrarnos la vida. Voy a preguntarle a esta niña, hola. ¿No me vas a decir nada? Creo que no, pero has bailado muy bien. ¿Me vas a decir cómo te llamas? ¿Cómo? Michelle. Michelle, tienes un nombre muy bonito, pero lo has hecho genial. ¿Te gusta venir a la comparsa? Claro que sí. ¿Y cómo se llama tu comparsa, sabes? ¿Cuál es, Cacao o Inicio? Yo creo que es la primera, ¿no? O la segunda. Ella no me sabe contestar, pero yo estoy segura que alguna sí. Claro que viene esta señora aquí con el micro a asustar a uno. ¿Estamos un poquito asustadas? Me llamo Andrea. Claro que no estamos asustadas, me llamo Andrea. Andrea, que ya tú seguro que has bailado en algún carnaval más, ¿a que sí? Que tú ya eres una experta. ¿Y sabes el nombre de la comparsa? A ver si me lo chivan por allí. Inicia, claro, de la más pequeñita. Pero ya tú eres de la más pequeñita grande, ¿no? Claro que sí. ¿Estás muy contenta de prepararte para estos carnavales? Sí. Bueno, aquí te lo pasas bien, ¿no? Sí. Claro que se lo pasa muy bien, pero mire, yo con algunas es que no sé si hablar o si no hablar, porque esto es tan pequeñito. ¿Cuántos añitos tiene? Mira, ni me lo dice. Claro, normal. Yo tampoco diría nada, me estaría calladita. Yo soy Andrea. ¿Tú eres Andrea? Andrea quiere saludar a la gente que está en casa. Pues diles hola. Así con la manita, dile hola. Ay, Andrea, qué bonito, qué hola tan bonito me has dicho. Estamos aquí un poco liados con el cable con tanto niño. ¿Alguna quiere mandar un besito a la gente que está en casa? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Nerea. Nerea, vamos a ponernos todos por aquí porque si no, no te van a ver en casa. ¿A quién quieres saludar tú? A mami. A mami, pues salúdala. Ay, hola. Ay, aquí. ¿Pero tú cuántos añitos tienes? 4. Ay, qué. ¿Y pero tú sabes bailar? Yo creo que sí porque te he visto. Mira, ¿y no te da miedo subirte al escenario en los carnavales? Dios mío, qué valientes que son estos niños hoy en día. Pero vamos a ver, que te veo aquí, que desde hace un rato no sé si te quieres comer el cámara, la cámara. Sí, tú lo que quieres ya es salir derecha para los carnavales. ¿Qué es lo que quieres hacer tú? ¿Tu nombre? Kaylee. Kaylee, yo te he visto bailando, has disfrutado mucho. Yo tengo que darle las gracias por prepararme este baile tan bonito en tan poquito tiempo. ¿Tienes ganas ya de que comience el carnaval? Claro que sí, que tenemos ganas de que comience el carnaval. Yo, Damián, te la estoy complicando con el cable y los niños hoy, pero tenemos que mirar allí. Allí, porque si no miramos allí, no salimos en la tele. Hola, chiquita. ¿Tu nombre? Paola. Ay, Paola, pero qué pequeñita eres. ¿Cuántos añitos tienes? 3 nada más. Dios mío, hay que ver qué carnavaleras me han salido con tan poquito tiempo. Manda un saludo a casa. Hola. Hola. Uy, qué tímidas y calladas estamos. Pero por aquí se están riendo estas niñas, ¿eh? A ver, es que tenemos que mirar allí para que nos vean en casa. ¿Por qué se ríen ustedes tanto? Que les gusta. Ah, claro que les gusta reírme. A mí también me gusta reírme un montón, ¿eh? Siempre me ando riendo. ¿Tú también te ríes mucho? ¿Quieres mandar un saludo a casa? Pues mira, mira allí a la cámara que te están viendo. Y diles hola a los papás, a los mamás. Hola. Hola, guapísima. Casi me es imposible hablar con todo. Yo tengo que decirle a los papás que me tienen que perdonar. Pero que a muchas, pues tienen un poquito de vergüenza hablarme. Y a otras, pues paso así un poco por encima. Hola. ¿Tu nombre? Hola, Ainara. Ainara, qué nombre tan bonito. ¿Y el tuyo? Ainara. Ainara también, tenemos a las dos Ainaras aquí juntas. ¿Estáis preparadas para disfrutar del carnaval? Sí. ¿Estáis preparados vosotros? Espero que sí, porque estos niños están deseando disfrutar de la fiesta. Yo le voy a pedir a las más pequeñas que se nos vayan al fondo allí a descansar, a sentarse en la pared. ¿Os queréis sentar allí? Pues os sentáis allí porque ahora vamos a hablar con las más... No la más grande, pero sí del grupo, las medianitas, las que están por aquí, Damián. Yo me voy a volver un poquito loco.
pero vamos a dejar que las pequeñas se relajen, se lo pasen bien y bueno, vamos a hablar ya con ustedes. Sí que puedo hablar un poquito más, ¿no? Sí. ¿Tu nombre? Lara. Lara, ya tú eres una veterana. Sí. Porque yo ya te he visto algún que otro carnaval. Sí. ¿Qué es lo que tiene el carnaval que tú año tras año decides venirte a bailar a la comparsa? Porque vosotros sois la que, las cacao. Sí, somos las cacao. ¿Qué tiene las comparsas que te gustan tanto? Que se baila bien las canciones. Que se baila bien, ¿no? Sí. Bueno, que se baila bien, que aquí se lo pasan bien, que son súper amigas ya, ¿no? Sí. Yo creo que algunas de ustedes os veis siempre en clase o solo os veis cuando vienen a ensayar para el carnaval. Algunas nos vemos y algunas no. Algunas solo en el carnaval. ¿Y qué pasa cuando después de muchas semanas no nos has visto y empiezan a disfrutar del baile del carnaval? Bueno, que empieza la alegría, ¿no? Sí. Claro que sí. ¿Tu nombre? Claudia. Claudia, sigue alegre, sigue bailando para estos carnavales. Carnavales que yo estoy seguro que no se van a acabar porque hay niñas aquí muchas que van a mantener esta fiesta viva, ¿que sí? Sí. ¿Tu nombre? Martina. ¿El tuyo? Nuria. ¿El tuyo? Mónica. ¿Y el tuyo? Lucía. ¿Queréis decir a la gente que está en casa que no se pueden perder el carnaval, que estáis bailando duro para que vayan a disfrutar? Sí. ¿Cuántas horas estáis bailando y ensayando? Muchas, ¿no? Bueno, yo para mí son muchas. Y muchos días, ¿no?, que quedan por delante. Sí. Y entre tanto y tanto que viene Papá Noel, los Reyes Magos, que nos comemos el turrón. ¿Todo eso va a pasar en estos días? Sí. Claro que todo eso y más va a pasar estos días. Pero se me mueven todas y me están volviendo un poco loca. ¿Tu nombre? Lucía. Lucía, ¿y el tuyo? Gara. Gara. Lucía y Gara están un poco revoltosas por ahí detrás. Igual después cuando me acerco no hablan nada. ¿Tú qué piensas? Que no van a hablar, seguro. Sí, sí. ¿Que sí? Que sí. Que vosotras habláis y cantáis genial, ¿verdad? Sí. Y además bailar, que no vean cómo bailan, sí, estas niñas. Sí. ¿Tenéis ganas que llegue el carnaval? Sí. Claro que tenemos ganas que llegue el carnaval. Y es que nos preparamos mucho tiempo para bailar. Yo sé, ¿tu nombre es? Flavia. Flavia. Yo sé, Flavia, pero es un secreto, ¿eh? Un secreto, secreto grande. Yo sé que ya tenéis algunas ropas preparadas y que seguro que algunas se las habrá probado ya. Ah, que vais a estar guapísimas en la calle. Lo sé yo porque estuve hablando el otro día con las costureras, con todas las que estaban en el taller, que por cierto se lo estaban pasando pipa, cosiendo esas ropas tan bonitas que os vais a poner, que no podemos contar absolutamente nada, ¿no verdad? Sí. Van a tener que venir a la fiesta. Pues sí. Pues sí. ¿Tu nombre? Nadia. Nadia. Díselo a la gente. ¿Que tienen que venir al Carnaval de los Llanos? Sí. Que eso sí, que se coman el turrón primero porque hasta el 30 de enero no las van a ver, ¿no? Fíjense, hasta el 30 de enero no van a estar en esa gala, pero ellas se están preparando ya con muchísimo cariño, que me voy a quedar sin voz, todos los años me pasa lo mismo. Que después no voy a poder ir a cantar los villancicos como ustedes me sigan a hacer hablar de esta manera. ¿Tu nombre? Seila. Seila, ¿y el tuyo? Noara. Noara, vosotros que estoy aquí la pandilla, nos reunimos para bailar por aquí, somos las más pillinas de la clase. Más o menos, ¿no? Tenéis cara de divertiros mucho aquí. Sí. Claro que sí, ¿os gusta bailar mucho? Sí. Bueno, ¿y es la primera vez que estáis? ¿Lleváis mucho tiempo la comparsa? Sí. Sí. ¿Lleváis tiempo, no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Ponerte la ropa para bailar, subirte al escenario? Bailar. Lo vuestro es bailar, pero con una ropa bonita, eso sí, ¿no? Sí. Hay que ver. Tan pequeñitas y con tanta ilusión por el carnaval. Yo, si quieres, se pueden ir a sentar allí con las más peques. Claro que sí, que le estamos dando un descanso, un recreo. Pero ustedes no habéis tenido ningún recreo, ¿eh? Porque habéis estado aquí detrás de cotorra, de habladora, que espero que ahora hablen todas. Espero que ahora hablen todas. Yo a ti te conozco. Pues yo a ti no. Tú a mí no, pero yo a ti sí que te conozco así, desde que eras pequeñita, porque conozco a tu mamá, o sea que te he visto crecer. Y hace muy poquito hablaba con tu madre y yo le decía, pues voy a ir a por Arguala a ver a las chicas. Digo, ¿seguro que me encuentro con tu hija allí? ¿Le quieres mandar un saludo a mamá? Vale. Pues manda. Hola, mami. Claro que sí. Un saludito para ella. ¿Tu nombre era? Valeria. Valeria. Genial, se lo pasa uno aquí muy bien, es muy divertido venir. Sí. Pero es duro venir cada semana, les pide...
La monitora pide, ¿no? Porque hay que estar un poquito atenta, porque que si no... Sí, claro. Pues yo creo que están un poquito más revolucionadas porque estoy yo aquí, ¿no? Sí. Si es que yo lo digo. Si es que de venir, en vez de venir a que las chicas hagan las cosas bien, vengo a desorganizar este kiosco. ¿Desorganizo todo? Más o menos. Las pongo un poco locas porque habéis tenido que aprender ahí un baile en 3 minutos porque les dijeron que viene la tele, no podemos descubrir el baile, aquí vamos a hacer lo que sea. Sí. Y eso es lo que habéis hecho. Sí. Por cierto, lo habéis hecho genial. ¿Tu nombre? Irene. Irene, ¿cuántos años tienes tú? 10. Bien, ya más o menos todas las compañeras que están por este lado sois más o menos de la misma edad, ¿no? 10, sí. 11, por ahí, ¿no? ¿Y cuántos años llevas tú bailando en las comparsas? 3. 3 añitos, ¿eh? Ya eres una experta, Dios. 3 años viniendo a ensayar. Sí. Religiosamente. ¿Tu nombre? Eriana. ¿El tuyo? Jimena. Bueno, las dos sois una apasionada al baile, eso lo tengo claro, si no, no estaríais aquí. ¿Pero cuál es el día que más os gusta del carnaval? El día de la gala. ¿El día de la gala? Sí, igual. Ese día en el que salimos al escenario y tenemos al público allí, ¿no? Sí. ¿Da un poquito de miedo? Cuando al principio sí da, pero cuando te vas subiendo muchos años ya no. Eso tiene la experiencia, ¿no? Sí. Claro que sí, ya son unas expertas. Oye, es verdad que sois habladoras, ¿eh? ¿Tu nombre? Alexia. ¿El tuyo? Aisa. Bueno, las dos estáis aquí hablando un poquillo. Yo no sé si estáis hablando de lo que tenéis que bailar en estos carnavales, de lo bonito que es el disfraz, de la carta a los Reyes Magos. De un poco de todo. Aquí cualquier ratito de descanso es bueno para charlar, ¿no? Sí. ¿Queréis mandar un mensaje a la gente que está en casa? Saludos y que se apunte a la comparsa. Sí, por favor, apúntense a la comparsa, es muy divertido. Es muy divertido. Vamos, que sí es divertido como llevan aquí todo el rato. ¿Pasándoselo genial? Sí. ¿Qué pone más nervioso? ¿Que venga yo, que la monitora se enfade? ¿Que venga yo? ¿Tu nombre? Naya. ¿El tuyo? Nalaya. Bueno, pero si yo no me como a nadie. Además, no voy a bailar porque no sé y vosotros lo sabéis genial, o sea, qué miedo. Ninguno, claro. ¿Queréis mandar un saludo a la gente que está en casa? ¿Qué? A los amigos. Hola. Pero mira, hablan poco cuando yo estoy delante, pero les garantizo que bailan mucho porque las dos son, ya no son novatas, ya vosotros sois de las veteranas, de las que lleváis mucho tiempo en las comparsas. Sí. Como debe ser, ¿eh? Que se empieza desde pequeñita, como hemos visto por aquí, se va creciendo en edad y uno de estos no se desengancha porque gusta mucho, ¿a que sí? Sí. ¿Tu nombre? Ainara. ¿El tuyo? Elena. ¿Perdona? Elena, es que no oigo nada. Esto de tener gripe, no voy a tener que salir tanto por las noches porque me voy a poner malita para estas Navidades y para los carnavales también. ¿Vosotros no os ponéis mala porque con tanto baile? No, ya. Vamos, ni el virus se acerca. No, me da que no. Ustedes tienen mucho ánimo para que os pongáis mala. Claro que sí. ¿Qué le queréis decir a la gente? ¿Qué le queréis decir pues para que no se pierdan estos carnavales este año? Pues que vayan a la Plaza de los Llanos y que vean la tele. Mira, dos cosas interesantes, me parece bien. Vamos a ver, pero se nos van a ir estas chicas. Vengan para aquí, pero si estaban todas aquí colocaditas. Tenemos, mira, yo, ven acá. Mira la que tenemos montada aquí fuera. Eso... Para que vean ustedes que cuando nosotros venimos, no solo vienen los niños a ensayar, tenemos aquí, habéis venido todos los padres, los hermanos, pero ¿quién ha venido por aquí fuera hoy? Un poquito de gente, ¿no? Sí. Algunos a traer a los peques. ¿Tu nombre? Fiorella. Fiorella, estoy tranquila porque ya de aquí para atrás no vamos a poder seguir, o sea, aquí no vamos a parar tú y yo, pegaditas a la ventana y tener una pequeña charla. Sí. ¿Te gusta la comparsa? ¿Por qué? Porque me gusta bailar. Ay, el baile. Mira, por aquí tenemos al cámara pillando a alguien que está asomando la carita. Tenemos a un nene ahí sentado, pendiente de todos nosotros. Sí. Fiorella, ¿cuánto tiempo llevas tú en la comparsa ya? Creo que 3. 3 añitos, pero ¿tú qué edad tienes? 8. ¿8? Pero vamos, ¿con 5 añitos te viniste a la comparsa? Casi. Pues si llevamos 3, tenemos 8, por ahí anda la cosa. Bueno, eres tan pequeña que tú ni te acuerdas ya, ¿no? Pero lo que sí te acuerdas es cada año venir a ensayar, ¿a que sí? Sí. Y eso no se nos olvida porque si no venimos a ensayar,
bueno salimos de la comparsa? Yo. ¿Tu nombre? Natalia. ¿El tuyo? Dagna. ¿No te he oído muy bien? Dagna. Ah, vale, no es que no lo haya oído muy bien. Es que tiene un nombre un poquito especial y no se lo entendí. ¿Tú no eres de aquí? Yo sí. Bueno, ¿pero tus padres? Sí. Sí, uy, pues pensé que tenías algún padre extranjero por el nombre que tenías y la voz yo quedando sorda. No. Bueno, pues no, pues las dos sois de aquí. ¿Os gusta la comparsa? Sí. ¿Os gusta bailar, no? Sí. ¿Y qué les dirías a la gente para que este año no se perdieran el carnaval? Porque yo me imagino que después de tantas semanas de ensayar, de estar viniendo aquí, os gustaría que la gente fuera a verlos a la calle, ¿no? Sí. Entonces, allí tenemos que concentrarnos todos para disfrutar. Sí. Bueno, ella se ríe. Está aquí, por Dios, no me preguntes nada. Fíjense usted lo calladita que está, que pensé que no hablaba bien nuestro idioma y habla, yo diría, mejor que yo. No la vamos a acosar más. Tengo que decir que, claro, todas estas niñas se han reunido hoy aquí para nosotros. Normalmente ensayan las comparsas por separado porque sería imposible que reunir a dos edades diferentes, a dos comparsas diferentes para poder preparar el carnaval. Son muchas las niñas, pero también son muchos los padres que se sacrifican semana tras semana para que ellas formen parte del carnaval. Nosotros les pedimos que valoren el trabajo que hacen en la calle y las ganas que le ponen. Y como pedimos que valoren a estas niñas, vamos a ver a las siguientes comparsas a bailar, porque seguro que también le pondremos un 10, como le he puesto yo hoy a esta. ¡Uy! Me está doliendo la garganta, Damián. Yo lo decía, si a las anteriores le dimos un 10, estas van un 10 más 1, porque además han aguantado durante muchísimos años los ensayos para hoy estar aquí. Y el más 1 está detrás de Damián. De momento no vamos a hablar con ella. ¿Por qué? Porque además de hacer posible que algunas de estas niñas estén aquí, ellas han decidido formar parte también del carnaval.
hay que valorar eso, y yo lo digo, hay que valorar todo el trabajo que hacéis durante tantos años. Tengo aquí, yo estoy buscando las camisetas porque si no me voy a liar con tanto nombre. Ellas son Tropicana de Argual, seguimos en el mismo local. Despediremos después con un bailito, ¿por qué no? Mira, vamos a despedir con un baile para que la gente quede así, como alegre, como contento, como lo que es el carnaval, porque eso es el carnaval, ¿no? Alegría. Sí. ¿Tu nombre? Paula. Paula, ¿cuántos años llevas tú en la comparsa? Este es mi primer año. Este es tu primer año, pero bueno, aquí hay unas veteranas seguro que te habrán puesto al día. Sí. ¿Hay muchos nervios por subir al escenario? Más o menos. Pero ya supongo que te dicen, tranquila, todo no es nada, estos son los primeros 3 segundos, después a bailar y ya está. Sí. ¿Has tenido la suerte de ponerte ya ese traje del carnaval, aunque no podemos desvelar nada? ¿Has hecho ya alguna prueba con él? No. No, pero ¿has visto alguna cosa? ¿Estás muy contenta? ¿Te gusta mucho el diseño? Sí. Uy, es que yo he visto algunas cosas que no puedo contar, pero es que están ahí. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Emma. Emma, estamos aquí. ¿A ti te gusta más bailar que hablar? Lo tengo claro. Sí. No, yo te lo estoy haciendo pasar un poco mal. Es que me pongo nerviosa. Es que me pongo nerviosa, pero ¿cómo os ponéis nerviosa? Hablando conmigo, si es pues bailar como Los Ángeles, porque bailas como Los Ángeles. Sí. Que yo las he visto a ustedes otros años. ¿Tu nombre? Gisela. Gisela, un poco de timidez a la hora de hablar. Yo lo puedo entender, a mí me daría muchísima vergüenza si tengo que bailar en un escenario. Pero vosotras no. Sí. Más o menos. Más o menos. Sí. Pero bueno. ¿Tenéis el apoyo de los padres, de los amigos, de todos los que están aquí? Sí, bastante apoyo. Y a la monitora, que lo digo con cariño, hace así porque tiene que poner... Nos quiere mucho y nos ayuda muchísimo. Claro, hay que poner actitud para trabajar. Esto, ir al carnaval no es una broma, es una responsabilidad, ¿a que sí? Sí, mucho. Claro que sí. Aquí desde antes hay una que me decía, mira mi cara, quédate con mi cara. Yo esto de los mensajes estos que vosotros me decís, así no lo entiendo. Entonces, ¿qué es eso de quédate con mi cara? ¿Para que no me preguntes nada? Pues que hablaros lo mío, vamos. ¿Tu nombre? Andrea. Andrea, pero ¿por qué no quieres hablar nada con lo genial que lo hace? No sé, me pongo nerviosa. Ay, que nos ponemos nerviosa por hablar. Pero después sois una cotorra cuando yo no estoy delante, que lo sé. Yo no sé cómo la monitora puede con todas ustedes. ¿Tu nombre? Gara. ¿El tuyo? Ainhoa. ¿El tuyo? Claudia. ¿Queréis mandar un mensaje a la gente que está en casa? Vale. ¡Hola, guapo! Pero hay que ver cómo se... Hay que ver cómo se aprovecha todo aquí muy bien. Tú aprovecha que nunca se puede perder ninguna oportunidad. Las oportunidades... El gallinero se me revolucionó. El gallinero lo dio con tanto cariño porque a mí también me ha hecho mucha gracia. Pues sí, hola, guapo. Por sí, ¿por qué no? Cada uno manda el mensaje que quiere. Claro, claro. ¿Tu nombre? Giovanna. Yo no sé si tú quieres mandar uno, pero yo, mira. Que vengan a bailar con nosotros y que disfruten con todas las de Argual el carnaval. ¡Claro que sí! ¡Besitos y todo! Hoy se están animando y eso que empezaron por allí muy calladitas. Voy a enredar al cámara hoy. Hoy me lo voy a cargar. Estamos mirando que estamos con el cable un poco enredado. ¿Tu nombre? Noelia. ¿El tuyo? Dailén. Yo quiero que me digan, vale, todas me dicen, me gustan las comparsas porque me gusta bailar, pero claro, bailar también se pueden bailar en otros sitios. Sí. ¿Por qué te gusta venir a bailar a la comparsa? Pues porque nos divertimos y... Porque además supongo que tiene que gustarte el carnaval. No, claro, es un momento de amigas y te pasa bien. Es diferente. Es diferente, vamos, como diferentes son todas ellas que están aquí muertas de risa. Hola, yo soy Adriana. ¿Tú eres Adriana? Yo sí. Tú, si quieres mensajes también, tú, Adriana, aquí no te cortes. Ah, yo, hola, yo soy Adriana. Ella es Adriana, mírenla bien, localícenla. Yo tengo que decir, y me sorprende, porque ellas son unas chicas guapísimas, son unas niñas encantadoras, míralas cómo posan, Damián. Momento selfie, podríamos decir, pero en este caso a través de la tele. Pero tengo que reconocer que cuando se ponen el atuendo del carnaval, ya es que dejan de ser unas chicas guapísimas y pasan a ser maravillosas. Pero es que además no las reconozco. Entonces me dicen hola y yo digo, ¿y esta quién es? Yo soy Adriana y te vas a acordar de mí, verás que sí. Bueno, vamos a ver. Te miraré bien, Adriana. Vamos a despedir aquí a la comparsa Tropicana, pero por un ratito me dicen adiós desde allí. Contigo, ¿cómo se puede trabajar con un grupo de amigas así? Genial. Genial. Ay, qué romántico. ¿Tu nombre? Sailin. Sailin,
¿Así es todo el rato? ¿Así son los momentos de descanso aquí? Bueno, sí. Yo no sé si sois capaces de cuando termináis de bailar quedar el fin de semana para salir juntas. Sí. Oíste, estas chicas se quieren mucho, ¿eh? Claro, así bailan y, genial, porque claro, compartís el día a día, compartís el trabajo y la ilusión. Yo tengo que dar las gracias a Tropicana, estoy deseando, de verdad os lo digo, pero es en el carnaval. Me va a encantar, yo lo sé. sé que me va a encantar porque es que me encanta el carnaval y me encanta la gente como ustedes. Eso sí, espero que los reyes les dejen mucho por si no las veo antes. No se olviden de escribir la carta, que hay que decirlo. y de una comparsa a otra, aquí estamos con la Sabaiba. Ellas sí son ya un poquito más grandes, pero es que da igual que seamos más grandes, menos grandes. Lo que nos tiene que gustar es el carnaval, ¿a que sí? Sí, y mucho. ¿Tu nombre? Mari Carmen. Mari Carmen, tú llevas muchísimos años en esto. Sí, hay unos cuantos ya. Ya hemos coincidido alguna que otra vez. Sí. Y bueno, hay que amar el carnaval para estar año tras año formando parte. Disfrutarlo, ¿eh? Claro. Para formar parte de un proyecto así. Sí. ¿Tú animarías a que a la gente que está en casa siguiese formando parte del carnaval, siguiese con, pues a lo mejor, formando nuevos grupos? Porque cuanto más somos, esto más va a durar. Y mejor también. Claro que sí, más y mejor. Eso es lo que queremos para el carnaval de los llanos. Yo tengo aquí a alguien. No sabía, te lo hice. Yo tengo aquí a alguien que bueno, que yo les aseguro que esta niña ama el carnaval. Ya no, yo he hablado con ella. Vosotros podéis ver ese programa más adelante, pero lo que sí tengo claro es que tú eres carnavalera hasta la médula. Totalmente. Para mí, la vida es un carnaval. Ay, para ella la vida es un carnaval. En el carnaval te quiero ver y espero que algún día consigas tu sueño. Por supuesto, el año que viene voy a ser la reina del carnaval. Ay, que sí, claro que sí. Ellas se me pasan por... La verdad que... Puede ser la reina del carnaval perfectamente. Hola. ¿Tu nombre? Marta. Marta, que tenemos aquí una posible reina del carnaval. Sí, exacto. Es posible, ella va a seguir luchando por ese tema. Yo la animo, como las animo a todos ustedes, ya se me van rodando para atrás y yo les voy a pedir que se ponga por aquí porque la que se me esconde detrás, yo quepo por el pasillito, ¿eh? Claro, me tentáis, después me voy para detrás. Si lo único que pretendo es que la vean todas en casa, que mamá me dice, pero ¿qué hace esa chica ahí detrás escondida? Y no quiere venir. ¡Presidenta! ¿Pero cómo que la presidenta? Nada. Aquí los presidentes tienen que hablar. ¿Qué? ¿Tu nombre? Marta. Marta, te hemos pillado aquí escondiéndote hace un rato, pero yo lo digo, no se escondan que voy. Bueno, a Marta la vamos a dejar. Pues se quiere reír, Marta. Ya. ¿Está alegre? Pues también. Normal. El carnaval es alegría, ya lo venimos diciendo, y aquí hay mucha. Sí, bastante. ¿Tu nombre? Lucía. Lucía. ¿Esto es aquí, así todos los días? Sí. Y está bien. Está bien, aparte del esfuerzo que hacéis, ¿no? Sí. ¿Cuántas horitas dedicáis al ensayo? Una hora y media, más o menos. Y venís varias veces a la semana. Sí. Ahora supongo que de cara a estas Navidades vendemos más. Se va a intensificar el trabajo. Sí. Uy, pobrecita, el turrón no le va a hacer absolutamente nada. ¿Vais a poder comer lo que queráis? ¿No lo vais a quemar aquí bailando para el carnaval? Pues claro que sí, es que nosotros hacemos mucho ejercicio. Muchísimo. ¿Tu nombre? Alba. Alba, esto es... ¿Cómo es el ambiente? Porque claro, yo hoy veo aquí todo el mundo alegre, divertido. Buenísimo, muy bueno. La verdad es que sí, nos llevamos muy bien todas y juntas hacemos una piña. Formamos una piña, claro que sí. Tanto Sabaiba como las demás, todas juntas hacemos una piña y la verdad nos llevamos todas muy bien. Yo creo que sí, además yo tengo que agradecer, y lo decía con las pequeñitas, vosotros no ensayáis todas al mismo tiempo. No ensayáis todas al mismo tiempo, me estoy quedando sin voz. Pero hoy han coincidido todas aquí en este local para que nosotros las pudiésemos grabar y para que ustedes las pudieran ver en casa. Sí. Oye, a seguir formando equipo aquí. Por supuesto. A disfrutar del Gracias. Es que me tengo que ir por aquí porque, claro, ¿saben lo que les digo? Que en la tele hay un tiempo y yo nunca lo cumplo. Menos mal que por esto no me puntúan porque me hubiesen cateado hace tiempo ya. ¿Tu nombre? Adriana. ¿El tuyo? Yulisa. ¿El tuyo? Mayelin. ¿Y el tuyo? Loretti.
Bueno, ¿dispuestas a disfrutar del Carnaval de los Llanos? Claro, claro. A disfrutarlo. Clarísimo. ¿Qué es lo que le pedís ya a los Reyes? Que el disfraz salga pronto ya. Que... Claro. Felicidad para todo el mundo. Felicidad para todo el mundo a bailar. Claro. Que la gente se anime este Carnaval. Sí. Bueno, ya le piden todas esas cosas y estas se me quedan por aquí escondidas. ¿Pero por qué se van para allí? Un poco de vergüenza. Un poco de vergüenza. A mí sí me daría vergüenza subirme al escenario, menos mal que vosotras sois valientes. Bueno, tengo que decir que estas son las componentes de la comparsa Sabaiba. Yo no sé si falta alguna de ustedes hoy aquí, alguna de las componentes. Sí. Ay, pues mándenle un mensajito que está en casa. ¿Cómo se llama la que se quedó? A venir a ensayar todo el mundo. Claro, hombre. Pero en voz alta, ¿quién falló aquí? Migdalia. Marta. Mándale un saludo a Migdalia, Marta. Inés, que es una compañera que está en Tenerife y que la esperamos pronto aquí y que los invitamos a todos a la gala, que este año vamos con el factor sorpresa. Tenemos una sorpresa preparada. La sorpresa no se puede decir no, nada. No, pero dilo para que se vaya aquí. ¿Qué tenéis? Un factor sorpresa. O sea, ¿tenéis sorpresa preparada? Sí. ¡Ay, que me vais a dejar curiosa perdida hasta ese día! A disfrutar del carnaval, que nosotros vamos a estar ahí, a descubrir con ustedes esa sorpresa. Y a las que no están, yo no sé cómo la hace lo de Tenerife, me lo voy a preguntar cómo se halla la niña allá, que pone el ordenador, vosotros bailáis y ella baila lo mismo allí. A través de vídeos y cómo se puede. A veces su hermana, que está también con nosotros en la comparsa, yo había faltado. También le enseño los pasos a través del móvil, no tenemos otro medio. Y eso son ganas de disfrutar del carnaval y de hacerlo disfrutar a toda la gente, a todos nosotros. Gracias, chicas, por estar aquí. Os veremos bailar ahora. Y yo lo dije, había aquí 10 más 1, porque ese punto se lo vamos a dar a la comparsa que está por aquí. Ellas son Bahía. Menos mal que yo mañana no trabajo. Todos los años me pasa lo mismo. Es que yo lo sé. Y no me traigo una pastillita, algo que refresque la garganta. Es que entras a un local, sales a otro, te vas aquí. Bahía. Aquí tenemos una de las peques que había antes en la comparsa. Yo le decía que ellas hacían posible el carnaval porque traéis a las niñas a ensayar, pero no os habéis conformado con eso. ¿Qué dijeron un día estas madres? Pues de formar una adulta y también participar en el carnaval, que también tenemos derecho. ¡Ay, que ellas también tienen derecho! ¡Claro que tenemos derecho! Ella está ahí, dice tú, por favor, pasa por mí y no me digas nada. La Benjamina, que está más joven ella. No. ¿Aquí hay gente nueva? Sí, ella. Pobrecita. Esto es como las novatadas, dice, la nueva. Le tocó, ya que es el primer año que hable ella. Y que tengas un minuto. Pero sí querrás decirle a la gente que no se pierda este año el carnaval. Por supuesto que no. Que no solo... Este año mejor que nunca. Ay, claro que sí, siempre este año es el mejor. Mucha sorpresa. Hoy están estas y un poco ahí dándole a la intriga. Bueno, tú no me vas a contar la sorpresa porque entiendo que no se puede contar, pero ¿te sorprende el ambiente? ¿Te sorprende el formar parte de una comparsa? A lo mejor pensabas una cosa y te has encontrado con otra. Pensaba que iba a ser como más aburrido, en verdad, pero... Tocó. Va a repetir. Seguramente que sí. Oye, ¿en casa qué dicen? Nada. ¿Te anima? De casa es ella y ella me animó a venir, así que... De casa es ella, hola. Hola. Ay, después yo conozco a la gente. Claro que sí, le veo esas caras, se me ríen. Yo contenta de estar aquí y participar en otro sitio también, que me voy a presentar candidata del carnaval. Ay, es que es una de las candidatas del carnaval, sí. Y claro, no podía salir de otro sitio que de una comparsa, de una amante. A todo. Vamos a ver si asustamos a las que están detrás y las mandamos a callar. Pero señorita, por favor, que no oigo a las mamás, que llevo un rato aquí que ya casi parece que me quiero dormir en su regazo porque no la oigo. ¿Te da tiempo para todo, para ir a una cosa, para ir a la otra, para ir al taller, como digo yo, a trabajar con la lentejuela, la purpurina y venir a ensayar? Y a trabajar también. Y no me digas que también los niños los traen a ensayar. No, yo no tengo, yo vale. No soy madre todavía. Vale. No, es que te iba a decir que si no era la Mujer Maravilla, yo decía, lo hace todo. Bueno, ya te veremos a lo largo de esta fiesta. Disfruta de todo, no te pierdas nada. Ella se ríe. Hola.
Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Otro año más? Otro año, el tercero ya. Tercero aquí. Sí. A disfrutar de las fiestas como siempre, ¿no? Como siempre. Yo tengo que... Cada año más. Yo tengo que decirle... Y claro, las vemos ahora con el chándal, con la ropa de ensayo, y cada una de ellas tiene su trabajo, su vida, su familia. Sí. ¿Cómo se gestiona todo esto? Pues poniéndole ganas. ¿Poniéndole ganas? Sí, poniéndole ganas, haciendo un esfuerzo, pero como nos divertimos, lo pasamos bien todos los días de los ensayos. Después nos damos escapaditas después de los ensayos y bueno. Pero si venir a una comparsa es un chollo, me voy a tener que apuntar. Yo siempre lo digo, pero nunca tengo tiempo, también es cierto. La gente me va a decir, ya eso lo dijiste el año pasado. ¿Es verdad? Sí, verdad. A ver, que es que esto es así. ¿Tu nombre? Naira. ¿Tú tienes algún niño en alguna de las comparsas? No. Tú eres de las veteranas, pero que no tiene todavía, pero seguro que cuando tengas uno, si lo que decides tener algún día lo va a traer la comparsa. Seguro. No tengo claro, porque claro, estas chicas están comparseras. ¿Tu nombre? Leticia. ¿El tuyo? Vania. ¿Y por aquí que se nos van algunas? Monse. ¿Monse y? Loli. Bueno, ellas son cuatro veteranas también que forman parte de esta comparsa, que está muy bien eso de decir que es esto de traer a los niños aquí, los niñas nada más. Nosotros somos un poquito más adultas, pero no hemos perdido el ritmo. No. ¿Cómo se disfruta el carnaval? Bueno, lo intentamos, bien, bien. Lo intentamos, sí, y sobre todo sí, bien. Sí. Yo tengo que decir que... ritmo sí hay, que yo las he visto bailando en la calle. Un poquito, sí. Claro que sí, que aquí no nos achicamos. Intentamos como las jóvenes. Claro, las que, más jóvenes, las más jóvenes. Sí, porque todavía nosotros estamos muy jóvenes. ¿Eh? Yo es que no quiero... Yo esto de ser mayor lo llevo muy mal. Porque claro, yo iba a una persona de 46 años, como cuando tenía la edad de ella, decía, ¡ay, la señora! Y ahora que los tengo yo, digo, me niego a ser la señora, ¿eh? Por eso... Está bien, disfrutar de la vida, del carnaval, de una comparsa. ¿Qué le dirías a las que están en casa, que les está, lo están pensando en este momento y por qué no? ¿Por qué no? Es que no se atreven. Que se animen. Tienen que animarse, que el carnaval hay que vivirlo dentro. Se vive fuera, pero mejor es dentro. Se vive fuera, pero mejor es dentro. Yo he estado hoy dentro de este corro que me han hecho estas tres maravillosas comparsas, Tropicana, Sabaiba y Bahía. Me voy a despedir de ella con la pena de no poder seguir aquí, pues porque me tengo que ir y me van a tirar a mí de la oreja, ¿eh? Pero no me voy a ir sin verlas bailar, o sea que las dejo con el ritmo de estas comparsas y como siempre les doy un fuerte abrazo, un beso a todos los chicas de las comparsas de Argual que año tras año me abren este local para que puedan ustedes disfrutar de su trabajo y los quiero ver en el carnaval apoyándolas, ¿eh? Hasta la próxima semana.